línea de detonación. Te marco la más cercana de cuadro. Bueno, ya que cayó la Infinity aquí, pues hay que intentar rescatar a los que podamos. Infinity a Comandante Lasky. Perdimos el contacto con tus Pelican. ¡Informa! No habrán recibido su llamada de emergencia. Ok. Bueno, bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle, my friends. Gente, creo que esta es la misión más difícil de este juego. Creo, ¿eh? Ok. ¿Lasky? Uno de ellos es oficial. Comprueba su IFF. La identificación dice Jiménez Paolo J. Entonces Lasky sigue por ahí afuera. Interesante, Lasky. Si no mal recuerdo, ese era un baboso que estaba estudiando en una academia militar, ¿verdad? Sí, me acuerdo que lo rescatamos antes de conocerte, Cortana. Fue un momento de primer impacto con el Covenant. Bastante agridulce, a decir verdad. Solo él y unos cuantos más sobrevivieron, pero... Luego te cuento más, Cortana, y luego les cuento... Ok, gente, prepárense porque aquí... ¿Sí recuerdan que había un caballero prometeo que me molestaba mucho en la misión anterior, verdad? Uno con un arma a larga distancia, ¿verdad? Pues aquí, estos pequeños perritos van a hacer el papel de francotiradores de los Forerunner. Oh. Ok, creo que era ese, ¿eh? Que era él. Sí, es él. ¿O no? No sé, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, gente. No me acuerdo cómo se veían esos perritos de especialones. Ok. Miren. Mientras tengamos un DMR o algo a distancia, pues esto va a estar bien fácil, carajo. Pero no quería bajarme de mi... Ay, no. La neta creo que las armas humanas hacen mucho más daño a los Forerunners que las Covenant. Ok, hay que intentar aniquilarlo. Vamos a lanzar esto. No. Quintos. Bien. ¿Sí vieron eso? Iba a revivir al caballero, Cuidadito. Alto ahí. Bien. Ok. Estamos en legendaria, gente. No se les olvide ese pequeño detallito. Bien. Más humanos. Y no los en... Ese es el perro. Ahí está, mírenlo. Ahí está. Bien. Una escopeta. Me voy a llevar. ¿Por qué? Porque me gusta. No sé si les he dicho, gente, pero mi kit de multijugador en Halo, el tradicional, es siempre un francotirador. Ya sea un rifle de as o lo que sea. Y una escopeta. Ahí sí, yo prefiero la humana más que otras. Más que otro tipo de escopeta, ¿saben? La humana me parece mucho más brutal que la prometea. Ok. Espera. ¿Qué es eso que soltó por ahí en el piso? Visión de Prometeo. Guachen, gente, esto se llama Wallhacks. shit. Es tantos lo que han usado para ver a través de la niebla. Ay. Sí, Cortana, sí, gracias, Sí, la uso. Uy, ese tipo era... Ok.
Otra noche, otra. Es lo que han usado para ver a través de la niebla. Excelente información, Cortanita. ¡Holy shit! ¡Carajo! No, hombre, vean eso. Vean la dificultad, gente. Vean la dificultad. Lo que hace la dificultad es una porquería. A ver. Otra noche. Ok, estoy acabando de poquito en poquito con los perros estos. Y literalmente son perritos. ¿Ustedes tienen mascotas, gente? Cuídenlas, ¿eh? Esas cosas solo conocen... Solo deberían conocer el amor y la compasión de un ser humano. ¡Vale, shit! No como los Forerunner. Estos brothers sí merecen ser tratados con desdén y con odio. Ok, listo. Bien, No ir con mi confiable... No, dame la visión de Prometeo. No ir con mi confiable escudo de mano no me gusta, pero... Digamos que es necesario, ¿no? Auli. ¿Listo? Ok. ¡Ay, te voy a dar! ¡Ay! ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! Ventas. Ok, gente, estoy algo apaniqueado, ¿eh? Porque en cualquier instante me puede salir un baboso de esos en cualquier árbol y me va a one-shotear. Otra IFF al otro extremo de ese matorral. Ok. Tengo que admitir que esa visión de Prometeo es bastante kawaii. Ok. Lasky estuvo aquí hace poco, según la marca de tiempo. Muy bien, Cortana, pues... Entre más pronto encontramos a los supervivientes, más pronto les vamos a advertir del peligro que hay en este asqueroso planeta. Ok. Algo que no les he mencionado, damas y caballeros de la audiencia, es que en esta misión... Esta misión comenzó con el debacle de 343, ¿saben? Porque la forma en la que hay que tratar al jefe maestro después de lo que pasó en los diferentes acontecimientos de Halo es algo que... ¿Cómo tratarían ustedes al salvador de la humanidad? A ver, ¿cómo se trata? Es más, ¿cómo se trata a Tony Stark en el universo cinematográfico de Marvel? Gente, díganme, ¿cómo se trata? Es como una leyenda ese brother, ¿no? O sea, es como el papá de los pollitos, el Tony Stark. El Tony Stank. Y en esta misión, imagínense cómo sería en el universo cinematográfico de Marvel, gente, que todo el mundo haya visto a Tony Stark, que hayan visto a Tony Stark sacrificándose y todo el rollo. ¿Y cómo sería, ustedes cómo creen que sería que Tony Stark apareciera otra vez? Que diga este Tony Stark: no, pues es que mi conciencia se transportó a otro plano, y que la ve, y que es papá, y que papu, y que no sé qué. Y necesito un arma. Ok, da. Sí, las animaciones no son muy útiles en este instante. Oli. Oli, shit. Ok. Este puerco se me transportó al lado. Ok, no. Vale, va a valer queso. A ver, güey, guau. Si son de Argentina, creo que es bastante famoso ese brother. Ok, ¿a dónde se fue? Aquí está. Aquí está. Listo. Pero sí, o sea, solo les pongo eso en contexto para que sepan cómo actuaría alguien frente al salvador de la humanidad y del universo entero. Porque el jefe maestro junto con el inquisidor, no hay que demeritarlo, pero junto con el inquisidor, junto con Johnson, junto con Cortana y todo eso, salvaron al universo, tengo ¿sí o no, señal gente? IFF, pero por lo que puedo determinar, estamos llegando a un embudo. Podría ser un punto muerto. Allá voy, Cortana, déjame les platico un poquito de esto. El caso es que sí o no, gente, ¿sí o no? ¿Sí o no que los tratarían como: wow, está vivo Master Chief, Dios mío, no?
Dios, Dios, o sea, les entrarían en un coma de la impresión que tuvieron, gente. A eso me refiero, pues también poniendo de ejemplo esto del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Pero, adivinen, ahorita vamos a ver cómo van a tratar al jefe maestro, ¿no? Hombre, gente, qué porquería de. Por esto es que Halo 4 no le agradó a algunas personas. En su momento también a mí no me agradó, pero pues ya cuando ves la trama y el desarrollo y la evolución de la relación entre el jefe maestro y Cortana, pues está chido. Si lo ves nada más desde ese punto, pero si pasas por alto escenas como la que vamos a ver a continuación, esto es una porquería, gente, en serio. Ya me callo y pues vean la escena. Watchen esto, watchen esta porquería. El Halo 5 sufrió demasiado de esto. En fin, vean esto. Es la identificación amigo-enemigo, pero ¿dónde está su propietario? Ay, qué porquería. Más identificaciones, jefe, son amigos. Vamos a tener que darte un pagaré en esta fiesta de bienvenida. Tom Lasky, primer oficial de la Infinity. No pensé volver a verte. Te imaginaba más alto. Se ordena a las fuerzas de tierra que vuelvan a la Infinity. Comandante, el radio. Responde a la comunicación. ¿En qué frecuencia? ¿Qué frecuencia, maldita sea? Infinity, aquí Lasky. Equipos de reconocimiento Pelican abatidos. Repito, pájaros abatidos. Hay bajas, necesitamos asistencia. Cambio. Por fin. ¿Tiene las coordenadas de este foto? Sí, señor, pero necesitaremos un autobús para salir. Adelante. Te enviaron para una exploración en medio de un ataque contra la nave. El capitán pensó que la Infinity nos serviría de cobertura y contendría el ataque. Señor, no podemos llevar a los heridos a la nave. No sé si es muy pronto para pedirte un favor. Pero nos vamos a quedar sin aire muy pronto. ¿Qué tal eres para despejar zonas de aterrizaje? A veces lo hago. Avisaré cuando la zona esté despejada. Un examen topográfico de la zona muestra una ruptura en el follaje al norte de aquí. Debería ser lo bastante grande para una nave de evacuación. Ay, ay, ay. Te imaginaba más alto. ¡Cállate, Batmosad Palmer! Por eso nadie te quiere. Con el odio y con la furia de mi corazón voy a acabar con la vida de estos brothers, ok, no. Ok, este es legendaria, sí, es una legendaria esa pesquería. Ok. Uy, ese golpe me dolió, eh. Ese golpe me dolió, gente. Me dolió un poquito. Uy, uy. Ok. Ok, no lo vas a revivir, no lo vas a revivir. No, se volvió mi cadáver, entonces. Excelente, excelente. Aquí hay un logro, gente, que yo no he hecho en esta de Master Chief Collection. Y es mantener vivo a los babosos estos. La mayor parte de la misión. Y por la mayor parte de la misión me refiero a toda la misión. Great job, Spartan. ¿Qué? Alien scum. ¿Dijiste great job, Spartan? A ver, ¿cuándo me salieron? The fuck. Bueno. Somos multiculturales en el 2500. No me acuerdo qué fecha es, pero en el 2500 y pico somos multiculturales, gente. Watchen, ¿eh? Hombre. Somos, pero. Pero bien incluyentes. Algo muy cierto que muchos, youtubers de Halo dicen es que. ¿Cómo es que muchas civilizaciones alienígenas, incluyendo a los Forerunners, hablan inglés? O en nuestro caso, español. Bueno, pues. Digamos que es una libertad creativa que se toma 343, ¿no? Ya saben, ¿no? Para la facilidad. La facilidad de comunicación, ¿no? Ok. Bien, bien. No, hombre, me encantan las granadas. Utilizar granadas contra estos babosos. Ok, me sigue causando un poco de
tic que hable en inglés ese brother, pero en fin, no importa. Vamos a ver. Kilaski, nos están llegando noticias de aliados bloqueados cerca de tu posición. ¿Puedes ayudar? No, no puedo, vamos. Comandante, aquí Cortana, estamos en camino. ¿Qué? ¿No tienen algo como para... como para larga distancia, una ametralladora, por ejemplo? No sé. Ay, carajo. Ok, el caballero es mi principal preocupación en este instante. Ok. Bien. Ok. ¿Quién es esa cosa? Vintus, esa es una de mis armas favoritas de 343, ¿saben? Ahorita se los voy a enseñar. Quítate, hijo. No, hombre. Con esta cosa he tirado más cosas que con un láser Spartan, ¿saben? ¿Sí conoces un láser Spartan? Pues es como eso, pero un poquito más, más ligero. Ok. Vamos a mandar a mi copia barata allá. Dame eso. Sí. Ok. Por lo que veo, todavía hay otro baboso vivo por ahí. Ok. Ah, está ahí. Ah, se bugueó. ¡Qué porquería, mapache! A ver la cabeza. A ver, con eso me basta. Sí, mucho dolor. Listo. Ok. Esto es una porquería. Esto es una porquería. No. Ay, carajo, mis Spartan. Digo, mis Marines, vale, queso. No lo hagas. Gracias. Ay, Dios. Ay. Rápido. Ok, listo. No, vientos. Oh, shit. Bien. ¿Vieron eso? Eso es adaptarse, sobrevivir y vencer, gente. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde se fue ese? Ok, esto es una porquería. Bien. No fue lo mejor que haya pasado. Al intentar pasar por las puertas. Vale, Cortana, vale, ahí voy. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan dos, ¿verdad? Uy, qué asco. Bueno, pues a ver. Ok, Cortana, todo tuyo. Esas puertas se abren a unas cuevas que sirven como zona de aterrizaje. Conténlos para que pueda abrir las puertas. Con gusto, señora. Ok. Qué porquería. Ok. Ok, plácata. Un poco de plomo, este tío Prometeo. Ok. Plácata. La principal preocupación son esos babosos. Los perritos me puedo deshacer de ellos bastante fácil. Ay, no. Ok. No, ya están reviviendo Prometeo. ¡Uy, carajo! Vale. Ok. Bien. Carajo. A ver, brother. Ok. ¿Dónde está la ametralladora? Ok. Bien. No vas a hacer eso. Ok. No, ¿por qué? Vale, que se va a hacer la situación.
Carga, 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 carga. Bien, bien. ¿Ya? ¡No! ¿Qué tan cerca estamos? Ok. Bien, listo. Ya está. Listo, listo, listo. Bien. No pude hacer eso de los Marines. Perdón por lo de antes. La seguridad de la escotilla costó más de lo que esperaba. No está bien. Nada de eso está bien. Ay, Cortana. Si tan solo nos dejaran darle un abrazo digital a la Cortana, que ahorita está en el descontrol. Pero en fin, lo único que podemos hacer es apurarnos y... ¡Un caballero! Están colaborando con los Prometeos. Ok, bien, entonces lo que nos faltaba. Covenant más... ¡Ay, carajo! ¡No, no, 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 no! Bien, se le acabó el tiempo al idiota ese. Pintos. A ver, fucking yacal. A ver. A ver, a ver, a ver, rata, besa. Ay, qué es mi potencia. A ver, vientos. A ver, vientos. A ver, a ver, a ver. Yacal sigue vivo. Ah, lista, lista, lista. Yacal fuera, yacal. Yo soy una cosa, gente. Yo soy una cosa impresionante. Yo soy una cosa de temer. Ah, listo. Ay, qué es un yacal. Si hubiera sido un jackal con el rifle de as, ahí sí me hubiera dado el patatús, gente, la neta. A ver. ¡Ey! ¿Qué le dijiste a mi madre, güey? Se desconcierta lo rápido que reunió el didacta a estos Covenant. A mí no, la neta. Se supone que los Forerunners son sus dioses y ese brother seguramente es como la reencarnación de Jesús en su fucking... En este momento están viviendo su... momento de regocijo más grande. Imagínate si el profeta, si los profetas estuvieran vivos en este instante. Cortana, no, hombre. La de parrandas que se hubieran armado. Ah. Ok. Me estoy quedando sin munición, gente. Y el único arma que tengo en este instante ni siquiera sirve para de largo alcance, ¿saben? Ok, vámonos. Ok, esa es munición de esta porquería. Vale, que eso. Bien, lo que tenemos que hacer es driblar, 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 driblar. Ok. Ya lo sé, Cortana, ya lo sé. Ok. Bien, ahora solo nos queda deshacernos de la carne de cañón llamada Grunts y Jackals. Aunque... No, prometo ser alguien bueno. Por favor, perdóname la vida. Ok. Vida a tu hermana, vale, queso. Ok. Oh, soy un grande. Hombre, gente, yo soy una máquina de aniquilar Prometeos. A ver, a ver, a ver, a ver. Como que el fusil este Prometeo, el rifle Prometeo, como que no me gusta, Vean, o sea, yo siento que estoy dando... Uy, exactitud, gente, es exactitud. Listo. Cortana Lasky, zona de aterrizaje segura. Cortana, voy a buscarte las coordenadas Mayday, de... Mayday, código rojo. Elementos hostiles tratan de acceder al puente de la Infinity. ¡Están fuera de la escotilla! ¡Intrusos! ¡Intrusos en las puertas! Todas las unidades al Infinity de inmediato. Es una orden. Jefe, redirijo a los Spartan 4 al punto de reunión Alpha Sierra Foxtrot. Hasta que lleguemos, tienes el mando de la fuerza de asalto avanzada. Reúnete con esos hombres y recupera la nave. Sí, señor. Buena suerte, jefe. Cambio. Aquí Pelican 595. Tenemos al jefe a bordo y nos dirigimos al punto de reunión Alpha Sierra Foxtrot. Push. Fight from the center.
munición. ¡A ellos! ¡No, hombre! Ahorita les voy a enseñar lo que es. Lo que es... Gente, ¿están conscientes de que ningún estúpido juego de Halo un Great te da de un tiro? Máximo te deja jodidísimo, pero nunca te da de un tiro, gente. Ay, 343, ¿qué hiciste? Ay. Bien. Ay, no. Uy, mientras. Vía libre, jefe. Enseñemos a estos Spartan cómo se hace. No, me jodas. Uy, ¿le di? Hombre, soy una cosa pero bárbara. ¡Súbanse, pedazos de animales! Spartan 4 inútiles, no sirven para nada. Los últimos Spartan que sí sirvieron fueron los Spartan 3. ¡Súbete, vato! ¡Hombre, hasta para subirte eres tronco! Bien, gracias por subirte. Eres más útil que no buséis. Sí, sí, claro que sí. ¡Hombre! Mentos. Qué extraño, me parece algo. 117, aquí Lasky, tocando tierra justo al norte de tu posición. Sigue hasta el hangar de estribor 219 y nos reuniremos ahí. Me parece algo curioso que estos brothers hablen en inglés, ¿saben? Ok. Bien. Bien, bien, bien. Estas misiones me gustan, gente. Estas misiones son mis preferidas. Destrucción total. Holy shit. Ok. Ok. Bien. Prioridad 1. Great. Prioridad 1, fucking great. Vientos, 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 vientos. Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo. No, hombre, ya valieron que esos nos importan cuatro, Lasky. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La única vez que han valido que esos Spartan 4 y 3 y... Digo, Spartan 3 y 2 fue cuando cayó Rich. Y eso porque dimos nuestra vida para que escaparan la mayoría de científicos y altos mandos de la UNSC. O sea, no porque nosotros hayamos sido inútiles. Sacrificamos nuestra vida para llegar a este punto. Ok. Ay, Dios. The Master Chief's down. Prep weapons, Bravo. Miento, soy una cosa muy grande. Hombre, acabo de traicionar a mis compañeros. Ok, ya está esto más que pasado. No, hombre, ya nada más me quedan dos Spartan, no, tres Spartan, cuatro. Qué porquería de Spartan. La neta, gente, qué porquería de Spartan. Destruiré esto para que no lo use. Au, creo que ya vi que era lo que... trabajo la vez pasada, y por la vez pasada me refiero a hace un momentito cuando fallecí. Ok. Por el amor de Dios, ¿quieres darle un tiro? No me jodas que tiene esto caída, o sea. Bien. Bien, listo, listo, listo. Tiene caída esta porquería, gente, en serio. Tiene caída, Dios santo. Piedad por mí, 343. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hombre, fuck you. Fuck you, man. Ok, vámonos por acá. Estos vatos, no gasten munición, estúpidos. Ya están muertos. Ok. Uy, control terminado. Uy, eso es un... Uf. Uf, uf, uf. Cosas mortales en el universo de gente Halo. En el universo de gente Halo. Vientos, Amazable, vientos, vientos. Se nota que tu inteligencia se ha acrecentado con el paso del tiempo. Estúpido Amazable, eres una cosa impresionante. Lo más mortal en el universo de Halo, gente, son los grunts con cañones de plasma. Esas cosas. Miedo. Bien. Ok, estamos evitando que nos ganqueen.
es eso de allá? Es un ghost. Ok. Nice. Y... Comandante, las puertas del muelle están selladas. Bien. Ok. Listo. Alpha Bravo is engaged. Cállate, cállate, vato. Ya no les dispares, no les puro queso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Ah, ya llegamos, vientos. Ah, esta es la Infinity. ¿En serio estamos debajo de ella? Bueno, a ver. Ya estamos aquí, ¿qué pasó? Oh, vaya. ¡Uy, hay hunters! Ok, polilla, es una porquería. Denle. Vientos, GG, easy. Uy. Al habla el capitán del río. Lasky acaba de llamar. Qué buen momento para reunirte con nosotros. Señor, ¿cuál es el estado? Ese satélite abatió las defensas de la nave y está extrayendo datos de sus computadoras. ¿Podemos romper la conexión? El contacto principal está en el casco superior. La ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento. Hay una mantis atracada adentro. ¡Agárrenla! Necesitarás potencia de fuego extra. Excelente. ¿Y qué es una mantis, señor? Bueno, lo descubriremos. Hombre, gente, me voy a sentir en Evangelion, ¿eh? Digamos que este es un prototipo de un Eva. Listo. Vamos a montarnos, pues. Ñáquele, ñáquele y ñáquele. La calzada está bloqueada. Hay que hacer algo al respecto. Bien. ¿Qué onda, mis queridísimos? Ya llegó la diversión. Ya llegó el Shinji. Holy shit. Ok. Au. Ok, bien, pues me deshice de la. ¿Cómo se llama esa porquería? ¡Ay! ¡No te atrevas a revivir ese brother! Ok, esta es una porquería, los cuerpo de la mantis es una porquería, gente. En multijugador sí funciona, pero aquí en la campaña veo que no. Voy a hacer sentir lo que es el Master Chief. Bien. Fuera. Sigue un baboso. ¡Holy shit! Ok, listo. Sigue un baboso, a ver. Ahí está. Easy. Un lado. No puedo permitir que el Didacta acceda a los datos de la Infinity. Hay que subir. Bien. O sea, ya voy, Cortana, ya voy a ver. Espérame, permíteme, Cortana. Ah, hablando de IAs, gente, ¿sí han visto la nueva IA de Samsung? Yo creo que, si Microsoft se decide a crear a Cortana, bueno, a diseñar a Cortana con una IA como tal, para los teléfonos con, que sean operados por Cortana, ya saben, su inteligencia artificial, su asistente virtual, pues ya saben, ¿no? ¿Quién ganaría, ¿no? De esa justa entre IAs con cara. Ok, vientos. Easy. No me toques.
quita. Cuando quieras, aquí estoy, didacta, aquí estoy, aquí estamos. Bien, bien, bien. Ok. Vamos avanzando. Bien pianito, poquito en poquito, poquito en poquito. Plácata, 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 plácata. Los plátanos, los plátanos. Ahí. Ok, listo. Ok. Tengo miedo, gente, de que un grunt. Tengo grunt. Eso, esto es lo que tenía. Ok. Bien, listo, 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 listo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Me abren o me abro? Ah, me abren. Plácata, 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 plácata. A ver, ¿qué hay de nuevo? Ok, ya está cerrado. El mando de la Infinity informa de más contactos en la cubierta exterior. ¡Rápido! Jefe Slasky, entra. De comandante. Hemos identificado varios inhibidores del Covenant en el casco exterior. ¿Será así como están bloqueando las defensas del Infinity? Es justo lo que pensábamos. Neutralízalos para reactivar los cañones y demuestra que somos algo más que un pisapapeles. Allá vamos, comandante. Cambio. Oh, avísenme. Avísenme que la de atrás es la que se abre. Vaya. Qué nave tan grande, ¿eh? A ver qué nos encontramos aquí afuera. Abrime, boludo. ¡Ali! Ve a los inhibidores. Tres de ellos. Dispárales. Ok, ya voy, Cortana. Listo. No menos. Primer inhibidor fuera. Ay, ay. Ok, listo. Bien, 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 bien. Quiero el dron. Ya voy, Cortana, ya voy. No desesperen, no, que no desespere Lasky. Nadie. Carajo, 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 carajo. Lo bueno de las mantis es que son más maniobrables que los, que los guardas y todo eso, ¿sabes? Ay, ay. Oye, 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 oye. Bien, entonces. Ok, ok, ok. Las defensas de la Infinity ya se están reactivando. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya casi desactivo los inhibidores, Cortana. Y Capitán Lasky. Bien, listo, 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 listo. Inhibidores neutralizados. Ok, ¿y ahora qué? ¿Ya podemos usar las defensas? Ahora. Ok, ¿qué rayos está haciendo el clip MS? Ok. Vale, queso, mi existencia. Vale, queso, vale, queso, vale, queso, vale, queso, vale, queso. Ok, hay unos tiros. Ah. Ay, Dios, 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 Dios. Monta, monta eso. Ok. Ok, 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 ok. Tranquilos, 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 muchachos. Tranquilos, muchachos. Yo me ocuparé de estos vientos. Ven, las defensas del Infinity sí sirven, gente. Arriba, jefe maestro. Esa cosa ahora busca nuestros sistemas el doble de rápido. Creo que es lo que queremos. What el Didacta no se va a rendir sin pelear. Manténlos a raya. Unos minutos más. Ok, Cortana. Plácata, 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 plácata. Ok, solo tenía un misil. Bien, qué porquería. Un misil. Vientos, vientos, vientos. Bien. No, hombre, no, hombre, somos una máquina, somos una... ¡Ay, carajo! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Así se hace! Repítate el río hacia la 117. ¿No van a bajar? No. Pero nuestros repetidores no funcionan bien. Tendrás que iniciar la conexión manualmente. Con gusto. Que yo ya sabía de esto, gente. Rápido, 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 rápido. Bien. Uno hecho. Hecho. Controles macro establecidos. Listo.
Infinity. Tranquilos. Jefe de sección, informe. Evalúen los daños. Lo que quiero saber es, ¿de dónde diantres salieron esas cosas? Es posible que sean nativas de Requiem, o lo que cuente como nativo para una IA Forerunner. Nunca vimos este tipo de reacción ofensiva de ninguna de las otras instalaciones. ¿Otras instalaciones? Señor Lasky. La misión de la Infinity es localizar los anillos Halo que quedan y establecer bases permanentes para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero últimamente han tenido algunos contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Interesante. Estos símbolos son del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos extrajeron unas coordenadas. Te daré tres posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Palmer. Lasky, ve tú adelante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza. ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity hizo retroceder al Didacta. Es vulnerable. Él no es el único. En concreto, creo que tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día.